Muy buenas noches, bienvenidos una jornada más, esta vez es la quinta, quinta jornada ya de Colossus League Nos vamos acercando ya al... al meridiano, al... no me sale la palabra Nos vamos acercando ya a la mitad de esta liga, hoy en un partido de segunda división que va a enfrentar a Jugones Team contra Convicted Team Yo soy Pitu Herranz, a mi lado como siempre el enorme Piston, buenas noches Piston Buenas noches ¿Qué tal la noche? Cuéntame, cuéntame algo rápido pues, antes de dar el repaso a resultados y clasificaciones. Pues, ¿qué tal la noche? Pues, una noche que espero que dé. De, de buena jugada, o sea. Ya, estoy aquí en el calentamiento viendo los one -taps de la gente. Sí, para variar, lo de los calentamientos es algo maravilloso. Ecuador, me dice Lau, muchas gracias. <laughs> eh, vamos a retransmitir este partido de segunda, que yo sabemos que los chicos de segunda siempre queréis que se retransmitan partidos y demás, y bueno, hay que comprender que la gente de primera está en primera por algo. Pero siempre queremos sacar un trocito, un huequito para la gente de segunda y hoy ha sido posible para este partido. Vamos a dar un repaso rápido a los resultados y clasificaciones de primera y segunda división. Empezamos con primera, Piston. Pues tenemos a Unit 5 contra Intuitive, un forfeit que gana Unit 5. Eagle Mastery White contra Five Titans, que un forfeit y gana Eagle Mastery. Vortex Gaming contra Goo es el viernes a las 11 y cuarto. Express Club contra Bustu 18, viernes a, la, viernes a las 11, partido retransmitido. Y Eagle Master Mastery Black contra b Legend, eh, un forfeit, gana b Legend y Tubiador versus, contra Mirtia, eh, un forfeit nulo para ninguno de los dos. Vamos con la clasificación, tenemos un triple empate en primera posición entre Mirtia, Eagle Mastery White y Vortex Gaming, aunque hay que aclarar que Vortex Gaming, como podéis ver, tiene un partido menos. Tenemos a Leyen en cuarta posición con esos 10 puntitos después un doble empate a aquí y sexta posición entre Bustu 18 Eagle y el Master Black, aunque Bustu 18 también con un partido menos, no sé exactamente por qué ahora mismo. Ah, bueno, claro, porque se han contado ya todos los forfeits y demás faltan los partidos de esta jornada, vale. Eh, tenemos a Tubí Adorez con. Perdón, Unit 5 y Sports con 6 puntitos. Tubí Adorez en esa octava posición. Y ya en zona de descenso tenemos Intuitive con 3 puntos, Go Bears con 1, Express Club con 1 y Five Titans con 0 puntos. Y en la segunda división tenemos a jugones Steam, que lo juega este jueves a las. Bueno, sí, es el partido lo, lo de la. Lo mismo. vas a castear dentro de sí, un sí, ratito, sí, Pisto Ya lo sé, pero digo. Es que no sabía cómo explicarlo. Eh, que lo retransmitimos ahora mismo: Atlan's Gaming, un forfeit es nulo. Tenemos a Endurance contra un True Academy, que es un partido aplazado. Spectre contra Song of the Legend es el viernes a las 11 y media. Lift Game contra Parabellum el domingo a las nueve y media. Y Fam <coughs> Phantom Star contra Explosion Gaming, que es un 0-0. Te me ahogas siempre en segunda división. ¿Te deje los no resultados sé. o te no deje la qué. clasificación? Vamos con Pero... la clasificación. En primera posición para un convicted team, doble empate a 12 puntos. Tercer y cuarto, tenemos otro empate que es Spectre y Top Gun con nueve puntitos. Quinto y sexto otro doble empate. Son of the Legend y Leave the Game. Séptima posición para jugar en Steam, que si gana el partido de hoy, podrá ponerse en muy buena posición. Octavos, un True Academy con 3 puntitos. atlantis Gaming con esos tres puntitos. Endurance y Explosion Gaming con 0 puntos Y Phantom Star con esos menos 3 Tiene que ser algo doloroso ver menos 3 puntos Vamos a entrar ya En cinemática de mapa En ver dónde vamos a jugar este partido Bueno, dónde van a jugar ellos Yo no voy a jugar porque yo Si valiera <laughs> para jugar estaría jugando No estaría aquí hablando con vosotros Cada uno para lo que vale Eh partido en caché. Yo empiezo con jugones Steam, tenemos a Barion, Racerus, Lionkite, Mumi y Dante. Madre mía, la gente de segunda que me quiere complicar la vida. Y en Convicte tenemos a Pipa, Adrián Pozo, Rodero y Neto. De verdad que vaya nombrecitos la gente de jugones, ¿eh? Sí, hay algunos que Bueno, yo creo que puede hacerse bastante fácil. Pareón, Dante, Lion, Mummy y Razer. Es maravilloso. Ya está. Sí, sí, se debería poder hacer. Y no sé si que me confirme Laus si y está. Vale, no. Si Pipa será Pipita. Bueno, da igual. Son dudas que me hago yo. Voy a meterle volumen al juego y tal, porque es mucho más fácil castrar cuando escuchas las cosas. Ahora que lo dices, yo también voy a poner ya que estoy. <laughs> ya, está, ya está, ya está, ya está. Ya lo tenemos. Bueno, ¿tengo el agua sí, tengo el agua. A ti este mapa, ¿qué te parece? ¿Qué bando elegirías? Yo elegiría CT aquí. Elegiría CT para para hundirme en medio porque desde luego medio en este mapa es un quebradero de cabeza para muchísimos equipos profesionales, semiprofesionales, amateus. Yo no sé qué tiene caché el tío que lo diseñó, que le salió un medio maravilloso, muy complicado de defender, muy fácil de atacar. Sin embargo, en B tenemos una bomba fácil de defender, difícil de atacar, y en A tenemos lo mismo. O sea, el... si eres terror, tienes que buscar el control de medio y acceder por zona de vents, por zona de rápida, y tomar control de medio relativamente sencillo si el otro equipo no te sabe defender bien. Nos dicen por Pinganillo que ya ha habido ronda de Mullos, la ha ganado Convicted Team, que ha elegido el lado CT. Y la cuenta atrás que ya comienza, así que realización por favor, métenos ya en el partido Porque vamos, Bomba dirigiéndose a B Un FK No, no es un FK, es un... no, sí, es un FK, es el número 9, es Mumi ya pensás que era un Dico, ¿eh? siempre nos salían, pero hoy no Desde luego Mumi que tampoco ha comprado, o sea, tiene una... tiene una Glock, no tiene chaleco, no sabemos exactamente... ahora, ahora se mueve ya Y parece que va a ser un contact B Sin llegar a rusear Un poquito a poquito Cuidado con Adrián Con esa posición muy peligrosa Con esa USP Puede salir a empezar a llevarse cabeza Se ha la primera Se ha la segunda No puede con la tercera Vete, si ha con la tercera Buscando ya para la cuarta No va a poder con ella Será devuelto Mumi Buenísima jugada Adrián Pozo buscando al jugador de medio Atravesando esa cajita Solo queda Mumi con esa Tec 9 Y la bomba lo tiene muy complicado Ya le están cerrando por todos los lados Buscándola aquí la gente de Convicted, ronda para Convicted, 1 a 0 para ellos. Una ronda muy fácil, Adrián ha cogido esas tres cabezas al principio que han, le han dado básicamente a la ronda porque después era remontar un 2 para 4 y es algo yo creo que muy muy difícil. Y como vemos es una compra de dos UMPs, una M4 que ha sido el jugador que se ha hecho las tres bajas antes y tenía un poco más de fondo. Y dos MP7s. No una compra muy fuerte. Que al llegar tan tarde a B, se te puede meter ahí un jugador, que es lo que ha hecho efectivamente. Y es una zona que hace bastante daño. Van a probar todo lo contrario. Pozo desde punto, ya limpiando con ese SMG, cuidadito porque son tres jugadores los que quedan vivos de jugones y están ya buscando el plante. Pipa desde esa zona de atrás intentando limpiar triple neto que llega desde atrás, va a llegar un poquito tarde. Van a tener que esperar un poquito los jugadores de... Convicted para entrar, no hay miedo, esa M4 ya limpiando puntos, esa potencia solo queda Dante con esa. SMG, le tiran la granadita. ¡comi Olo. para Neto y segunda ronda para Convicted, muy bien jugado por jugones. Bomba plantada, han quitado tres armas. Dos, perdón. Bien jugado, bien jugado. Sí, a principio de ronda, como, como hemos visto, han tirado dos granadas, a Amén, que han dejado a los jugadores tocados. Y también ha sido un poco importante porque después. Si das, llevaban casco, que hay todos los jugadores de jugones, y simplemente consortar un casco ya estaba hecho. Como vemos, han forzado alguna P250. Ya me están para... tirando un tico ahí. <laughs> Quieren liarnos la cabeza. Qué gente. Vamos con la Fuleco de jugones, solo un par de P250. Ronda complicadita, la siguiente ya podrán hacer una full buy, aunque vemos que en el equipo de Convicten aún hay dos SMGs. Veremos qué deciden para la ronda siguiente si ganan esta, si quieren upgradear o mantenerlas. Yo soy fan de mantenerlas, lo prefiero. Si has ganado rondas, puedes seguir ganándolas. Yo depende como vea al, al otro equipo, si se han hecho muchas bajas o pocas. Pipa, que debe estar celebrando que tiene pantalla 144 Hz nueva o algo así. Eso, es algún... Bueno, tiene un avión puesto después, quizás es un rollo pantalla incoming. No sabemos, pipa, cuéntanos cuando puedas. Escribenos ahí por chat. Ronda <laughs> tranquilita, agotando el tiempo, la gente de jugones, solo quedan 50 segundos y están bastante repartidos por el mapa, aunque ya parece que están dirigiéndose un poquito con la bomba hacia la zona de B. Donde espera Adrián con esa M4. Bendita arma sin mocha. 36 segundos esperando al ultimísimo momento. La gente de jugones. Tampoco parece que vaya a haber ningún tipo de fake. No vemos a nadie en A. Y ahora sí se viene el split B. Pipa con esa SMG haciendo cas, cas, cas en la zona de vent. Se va a llevar al cuarto jugador. ha sido tres, sido no, ha han sido tres, tres han sido tres. Pensaba que habían sido cuatro. Sí, yo han, aguantado, han aguantado mucho el tiempo y yo sinceramente en una fuleco lo que más me suele gustar y que se debería de hacer es un rush para que se acabe la ronda rápida y intentar quitar algún arma. Porque si entráis todos juntos es difícil. Y pillar a eh... alguien tirando un humo o tirando un molo, claro, no sé, siempre que... a alguien en bragas. Mira, nos dicen ¿Puedes? que lo de que se cambió el monitor en verano uno de 144 Hz. Pues hable Dual hype, eh. Ronda tranquila, un jugador de convicte ya puseando la zona de medio. Es neto, si no me equivoco, sí es neto. Está ahí en Underboost, vamos a ver si encuentra alguna sorpresita. Los jugadores en B también buscando juegos. Y parece que van a hacer lo que comentábamos antes, intentar tomar un poquito la zona de medio. Cuidado con Neto, que recordamos está ahí metidito. Y como no le limpien rápido, pipa Bar la apoyo también. El crossfire de los jugadores de Convictes, Pipa que se ha podido llevar a dos tiras a nadie, que no va a hacer nada en nadie. Pozo desde Rápida llevándose un jugador, se lleva el segundo, ha visto al siguiente en boost. Rondita para Convictes que pone el 4 a 0. Muy buen crossfire ahí entre Pipa y Neto en esa zona de medio. Sí. Cada uno de su lado no podía hacer absolutamente nada. Parecía que iban a tomar, coger el control de la zona de medio los del equipo de jugones. Pero al final se ha cruzado pipa ahí desde Benz que los ha hundido a cabezas. Sí. Y como vemos otra vez van un poco forzados todos con esas diggles. Y una compra un poco difícil. Adrián con el VP que ya se ha llevado a dos jugadores, se ha llevado a tres. Suelta el bicho. Está puseando, le van a flashear. No, la tiro en un humo, Pensaba yo que era una flash. Ojito con la, con la agresiva de Adrián, que ya lleva cuatro, está buscando el Ace. Quiere Leis con el noscope, no ha buscado el noscope. Quick Scope. Ace de VP para Adrián. Buenísima jugada del jugador de Convicted, que ha hecho la ronda sencilla, rapidita, como si nada no le importara. 5-0 para Convicted y jugones un poquito... No sé, les he visto muy lentos ahí para jugar hacia la VP. Y van, en una fuerza deberían de haber entrado en cuanto vivieron en la VP. A por él, porque en cuanto claro, el primer tiro y quiere por él. En el momento en el que entra uno, vale, puede matar al primero. Pero el... después, si le entréis todos juntos, se puede hacer uno. A dos como mucho. El resto. Agresiva de los jugadores de convict en la zona de main. Ya se han llevado a Dante, el primer jugador de jugones. Lion haciéndose trade. Sabe que tiene un jugo... otro jugador cerca. Tiene la info de que han rusheado dos y es Pozo con esos solo siete de vida. Si Lion da de la Ahí está la balita de. Ah, ¿no? Se la ha quitado. Ah no, no está jugando por medio. Entrando, ya nada, se vienen los humos. El jugador que venía de rápida lo ha limpiado Lion también. Solo queda Pipa con esa M4 silenciada. Un defuse y un molo para trabajar. Y una flash. Vamos a ver qué decide si quiere guardar, quiere jugar. Parece que va a intentar llevarse al menos alguna kill antes de largarse. Tienen mucho banco ahí. Hay cash, hay cash. Ya con su VP mirando coche. No sabe que el jugador está ya un poquito más adelantado. Se ha llevado el primer jugador, se ha llevado el segundo. Cuidadito, el retake de Pipa. Solo cinco de vida. Y lo va a intentar, eh. Ese molo para limpiar a triple Mumi que se está quemando. Ahora sí salen los dos jugadores a la vez muy bien coordinado. Primera ronda para Jugones, 5-1 en el marcador. Una muy buena ronda. Los jugadores de jugones se están dando cuenta de que están ruseando. Literalmente están ruseando los jugadores de Convicted. Y es algo que. Acaba de tener un déjà sí, En todos los <laughs> partidos. De empiezan a rusear, sí, en todos los de caché además. ¿Qué, ¿Qué tenéis la gente de Colossus en caché con rusear? Pero hay equipos que se dan cuenta y equipos que no. A ver si convicted es uno de los Va, que se vaya, da cuenta. Vaya vaya pujita de mi analista. Pullita no, hombre. <laughs> y va disparando un poquito al humo a ver si había suerte y sonaba la flauta pozo que se ha metido. Ya está en la cocina, cuidadito pozo recogiendo muchísima información, ha pillado el primer jugador de espaldas que era Mumi. Acaba de perder control de mapa absolutamente la gente de jugones están totalmente rodeados, tienen que hacer algo rápido y solo les queda B. Podéis ver en el mapa cómo les están cerrando. O espabilan o no van a hacer absolutamente nada. Rode ya, puseando también por esa zona de main de B. Se lleva el primer jugador. Sabe que el segundo no puede estar muy cerca. Es Racer que no se si quiere salvar. Así, un poquito en disparar. Se va a la pozo el primer jugador caído en, la... en el lado de Convicted. Cuidadito, que te está mirando mucha gente ahora mismo, Racer. Ahora sí es Adrián con esa VP. Haciendo esa kill. 6 a 1 para Convicted. Y pase. Una, una ronda que la han planteado muy mal. Sinceramente, han aguantado mucho, después han querido avanzar y no, no les ha sido capaz. El pausa de parte de jugadores que obviamente ven que algo está yendo bastante mal. Sí. Pero lo que decía antes es que, a ver si Convicted se da cuenta, porque la mayoría de los equipos que hemos visto rusean y en cuanto empiezan a fallar por rusear, no se dan cuenta de que es por rusear y siguen ruseando intentándolo. O deberían, bueno, quizás ahora con lo, quizás, quizás, quizás me he vuelto del sur. Bueno, <laughs> quizás ahora en esta ronda yo lo que viendo la economía, yo, a bueno, sé lo que yo diría y creo que es lo que está haciendo Mumi, Estirarse unas pipas, ruseito, ritco, que pase esto rápido, intentar llevarse un par de armas por delante, aunque ahora mismo el banco de convites es bastante amplio, vemos a Adrián con esos 7k, Neto con casi 5k, Rode con 6 ks tiene un colchoncito para por lo menos una ronda más. Pero, pero vamos, esto va a ser una Fast B o Fast A, si no me equivoco. Pues ahora mismo podrían plantearlo de dos formas, que es el Rush o... Me dice Wolfan. Me, me dice Wolfan, el Sur no se usa, la Z, ¿qué cojones? Ya empezamos. Vamos a ver, Wolfan, está el Seseo y el CCO, y depende de donde seas, Seseas o Ceceas. <laughs> <laughs> ya está. Es así de toda, la, de toda la vida de Dios. Pues eso, puede plantear la, la ronda de dos formas diferentes, que son el un rusbe no no pueden hacerlo como un rush o pueden hacer una estándar para recoger información y ver de dónde avanzan más de dónde avanzan menos Recoger información sin chalecos es muy complicado Sí, pero simplemente para saber de dónde están de dónde avanzan más, dónde avanzan menos Rusby piston, Rusby y si ya lo he dicho yo, si estaba clarinete con esas pedos 50 para adentro, a saco paco intentando buscar los jugadores, madre mía, vaya limpieza de pipa que se han dos jugadores Va a intentar buscar el plante, sería maravilloso, sería muy buena ronda ya para jugones El plante, un arma quitada, 300 dólares para el bolsillo Razer mirando, ya ven, se está yendo también que le viene otro jugador por la zona de tóxico Lo tengo. uy, va, va, mochita de Razer, buscando la segunda, no ha podido con ella Solo queda un jugador en punto que es Lion con esa P250 Va a tener que currárselo mucho para intentar al menos una kill, no ha podido Bomba plantada, dos armas quitadas, yo lo veo bien Así, hombre, para ir a P250 ha sido una buena ronda. También es verdad que se han encontrado solo uno en B, que es el que se han hecho al principio y después al hacer sí, claro, el retake se ha hecho a dos. Sí. Pero porque no va, no llevan ni charcos ni cascos, es un no, y, porque, y adiós. no y porque cuando ves a uno estás buscando como el otro, lo, como loco al otro. Lo típico que piensas, ya se cargará alguien de él, yo voy buscando al otro. Varen con el AVP ya en medio, limpiando al jugador que agarró de que le estaba puseando un poquito. Cuidado, que esto es un 5 para 3 ahora mismo y la bomba de a limpia. Solo Pozo llegando por la zona de rápida. También Pipa, creo que es el que está ya ahí arriba en esa, en Highway. Bomba plantadita, limpiando, buscando el Lurker, la gente de Convicta ya por el retake. Pipa con el primer entry, se va el primer jugador. Ahora ha hecho el trade rápido. Me que ha encontrado al Lurker. Ahora sí, pueden descansar y buscar tranquilos al resto de jugadores. Vario con el VP con esas dos kills, maravilloso Varioón. Rotita impo... para jugones, la pausa ha funcionado. Sí. Muy importante las bajas, porque han jugado un poco con menos prisa que en las rondas anteriores, entonces se han podido hacer al de medio, después al de A, y aún así han tenido suerte que los jugadores que estaban en medio no han rotado, ya que han dicho a ver si están yendo para B en realidad. Yo porque que tardaban. Hay una fama sí. sin convicted. Cuidado. Uy. Cuidado con el pipa. Ahora va a hacer papá pa, pa pa y todos muertos. ¿Y si es lo de las famas en Colossus? Todo el mundo este. pidiendo que don la UMP, pero yo desde los castillos de Colossus quiero pedir que. ¡Ahí va! ¿Dónde ibas antes de paseo? Iba a decir que el pozo es de los míos, pero no es de los míos, es que no tiene dinero, por lo del chaleco y el casco. Ah, pues. <laughs> de allí, un poco intentando buscar a un jugador en Squeaky a ver si saltaba la sorpresa en el killboard, pero nah, no ha sido posible. Neto en sacos, ha visto ya el jugador, ha tardado demasiado en disparar, se lo podía haber hecho fácil. Las dos kills, madre de dios, como limpia este jugador medio. Quedan Barion y Racer, VP y AK, ya han tomado la zona de medio, van a tener que seguir avanzando. Cuidado con Pipa que se está entrando ya por Conector, se ha llevado el primer jugador, se va a llevar el segundo. La es fama, la fama, lo habíamos dicho, la fama funciona. Están intentando, los jugadores de de se están dando cuenta de que están intentando todo el rato entrar medio. Y si te das cuenta, los el refuerzo suelen ser. Los jugadores muy bien neto en medio ahora. Sí, pero están. Normalmente ahora están tres jugadores en medio casi. Están para la rotación rápida y no sé. Te si viene es? el Razvis y Oigo, Adrián, ya se ha llevado el primer jugador con esa VP, Se ha llevado al segundo, intenta buscar otra vez el mismo is que se hizo antes. Se ha llevado al tercero, está buscando el cuarto, tiene el cuarto, va a hacer el noscope el quinto. No ha podido con él, va a ser Neto que el que lo limpie con esa M4 si nada se lo impide. AVP salvado otro cuatro. que está intratable, Adrián, en B. Estas rondas quiero analizarlas, pero no puedo. ¿Qué, qué analizo? Ha cogido la VP y, y se los ha hundido. cogido la VP, se ha puesto y ha dicho: Esta es mi casa y no vais a pasar. Y como vemos, full compra, menos por parte de... De... No no, Galil. Con la Galil. Pero por el resto, parece que van a ir hacia a. Ven que medio no le está dando mucho. Pozo no buscando la agresiva. Cuidado que hay dos jugadores. Ya se ha llevado el primero. Sabe que tiene un segundo por ahí. Está disparando al humo, no lo encuentra. Ahora sí son varios jugadores los que le están apuntando Pozo. Huye, 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 cobarde, que te van a dar. Granadita, me estoy dando cuenta que no veo el... La vida ni la munición, ahora sí. Y me di cuenta en ronda 12. Entonces. Es que no te estás fijando mucho, creo. No, mira, mira los laterales. Pero iba a ver a cuánta vida se había quedado, pozo. Y ha sido como, uy, no. Tu numérica en Convicted. Una vez más, la gente de Convicted puseando, cogiendo información. Esta vez era pipa. Ya saben que tiene que ser, de un modo u otro. Dante mirando hacia atrás, no se fía, sabe que tiene un jugador puseando, se lo ha llevado, no, no se lo ha llevado, lo ha dejado muy tocadito, solo 14 vida para pipa. Ese molo para intentar limpiar al jugador. Rode con el AVP, la Galil funcionando en Squeaky. Y Adrián con ese vp Madre mía, cómo está Adrián, eh. Los jugadores de jugones están... O sea, están todo el rato corriendo y yo creo que es lo que lo está delatando, todas las rondas. Porque si te has dado cuenta ahora... A los de Main ya los tenían cogidos en el momento en el que han. O sea, el VP que estaba en toro ya empezó a ver hacia Main porque veías que venían corriendo como si fueran caballos por allí. Pues se viene el Rush Bessicablead de nuevo. Cuidado, Adrián, con el AVP. Ya a esta vez es Rode. Rode que se lleva el primero, deja muy tocado al segundo. Se lo consigue llevar con la 5-7. Vuelve a coger el AVP. No puede con ese jugador, pero sí va a poder con esa mochita, Mumi. Limpieza de convictes. Cuando Rode tiene toda la pipa. suerte del mundo. Sí, porque los dos flasheados disparándose el uno al otro y esa ese kill ha sido más suerte que otra cosa. Esta vez por lo menos han entrado mejor. Han tenido mala suerte, ya que estaban los jugadores limpiando. Pero por lo menos han entrado mejor. Que han visto la VP y han dicho: corre, corre. Si entramos juntos, no nos Yo, hacen". si fuera jugones, hacía una estándar muy, muy, muy lenta. Igual que aquella que hicieron de pipas. No, no le merece hacer una estándar ahora mismo. Van en la ronda. Van para la ronda 14. No, ahora, ahora ya no. Uy, cuidadito el push. Que hay un jugador. Hay dos en medio, ¿no los han visto? Tacando las dobles veletas. Razer <laughs> que ha llevado, se ha llevado a Pipa haciendo el trade de sus compañeros. 5-7 para Rode de nuevo. Que le ha gustado la 5-7. Que no necesito un arma y neto limpiando el último jugador en benz 12 a 2 para convictes. Le ponen las cosas muy de cara. Última ronda de la primera mitad. Yo creo que ahora mismo no están. No están jugando ni escuchando ni nada. Porque si te has dado cuenta, el jugador que venía por detrás venía corriendo después de un salto. Y aún así no se han dado cuenta de que estaba detrás. Entonces o no tienen bien los cascos. O están hablando mucho en el TS y no pueden. No sé. Pero muy raro me parece. Pozo, con esa agresiva que se llevó a Dante, Razer ha hecho el... El trade de su compañero ya ha entrado en la zona de Forklift... el autodirector que nos muestra un cadáver, ahora sí, ya ha decidido cambiar. Adrián con el OVP, cuidadito que este jugador es un peligro. 400 en uno con esa mochita, Rode con su otro VP también limpiando a Mumi. Barion con su garil ya ha limpiado al primer jugador, tiene el mola en la zona de Forklift... Madre mía, pipa, vaya, Juicy y el segundo de Flickshot... 13-2 para Convicted, los OVP funcionando en el lado CT de una forma extraordinaria. Y Jugones tiene que meter pipas sí o sí. Como pierda pipas, la partida ya está perdida. A menos que se haga una anti-eco perfecta y después no pierda ninguna ronda. Pero yo ahora mismo veo el, el partido tirando muy hacia arriba hacia Convicted, porque ahora mismo Jugones es o métela de pipas y 10 más. <laughs> o va muy muy mal. Porque en el momento en el que además se van a la economía CT, que es una economía mucho más difícil, en el momento en el que pierdan una o dos rondas seguidas, ya está. En el momento en el que le pongan el 15 en el marcador, van a. Ya no van a tener y que forzar para y nada. forzar y forzar hasta la, la muerte. Entonces, como pierdan la de pipas, van a forzar. Y si pierden la forzada, van a tener que forzar. Pero. Lo estaba hablando yo ayer el otro día con un amigo. Última, o sea, las USP siempre ha sido USP Power y demás, pero estamos viendo en partidos de profesionales, en partidos amateus, que las LOGs últimamente están repartiendo que da gusto. Yo no sé ¿Qué? si es que han... Uy, Barion, que se ha llevado esa mochita con el pick bien cogido, ya entrando neto, ha dejado al jugador muy tocado, ahora sí se lo ha llevado, se mete un poquito para acertar intentando llevar a ese jugador. Vareon desde la zona de De Heaven, ya ha limpiado a uno, rode con ese Flixot y intenta llevarse al segundo, lo ha llevado también. Se lo quedan dos jugadores para defusar esa bomba. Mumi con esa P250. Ya se ha llevado el primero. Baren está muy tocado. Ahora sí se lo queda Mumi P250. Ronda para Convicte del 14 a 2. Complicadas las cosas en el lado de jugones que van a tener que forzar hasta el final y a morir. Ahora tienen que forzar a full y a la siguiente lo mismo. Si pierden esta. Y. Pero. Yo también he estado practicando mucho las, las rondas de pipas y ahora a mí se me da mucho mejor la Glock que yo la... Creo que, yo creo que Valve ha tocado algunas Glocks. No, no, o sea, yo por lo menos, a mí no es porque hayan tocado o no hayan tocado, pero ahora se me dan mejor, ya que ahora entiendo bien, se, 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 se la había colado a Pozo. Pues, a ese pues pozo, pozo iba para adelante, Pozo no frena. Mumi defendiendo los Rode ya tiene dos jugadores en CTs. Ahora sí, solo queda Varian con su 5-7, su chaleco y su casco. Se ha llevado al primer jugador, tiene que llevarse a los otros tres, no va a poder. Rondita para Convicted con, con sus tres AKs buscando la victoria rápida. Y ahora mismo Convicted con, con sus 13 puntos de partido. Casi nada. Ahora mismo se ha hecho la ronda Rode y Pozo, que se han metido en coche y han cortado todas las rotaciones que tenían. Y eso ha matado al equipo esta ronda, pero de una forma muy, muy, muy bestia. A ver, vemos, sí, jugones. UMPs, a ver si puede evitar ese primer punto de partido. Pozo que ha visto los pies del jugador de jugones. Ahora sí lo ha limpiado. También Rodena. Lo quedan dos jugadores para hacer ese retake. Una Diggle y una UMP. Pozo está oyendo paso, Sabe que tiene un jugador cerca. Va a intentar frenarlo con esa ak 47 Queda Dante con la UMP. Ahora sí, GG. Well play 16 a 2 G -G. para Convicted Team. Partido rápido. Fácil, sencillo y para toda la familia. Fácil, sencillo y digo para Convicted Team. Para jugones creo que no están de acuerdo ahora mismo con esa frase. Pero yo creo que han tenido mucha suerte los jugadores de Convicted. Mala suerte en alguna ronda los, los de jugones y han tenido muchísimo en los jugadores de Convicted. Y sin yo, duda, he visto... yo he visto a la gente de jugones bastante perdida en el lado de terror. Deberían revisarse esa demo. Pero yo, he visto fallos... a la, yo he visto a Adrián que... Adrián bueno, era una bestia. Adrián ha dicho que B era su casa y si no los invitaban ahí no podían pasar. Entonces con el AVP, eh, invitación, no, pum, invitación, no, pum. Ese típico portero de discoteca dice, oh, con zapatillas no entras. Ese era Adrián hoy. <laughs> Pero ha sido muy bestia porque si él, si él iba medio, no entraba en medio. Si él iba B, no entraban en B. Si él iba a no entraban en A. No, incluso cuando rodea, algo también a ha, ha hecho unas jugadas maravillosas sacando la 5-7 como último recurso. Han jugado muy bien la gente de jugones, muy buenas rotaciones, puseando siempre donde había que pusear. Muy, muy buen partido hacia Convicted y jugones. Que yo creo que verán la demo. y... Tienen mucho, mucho que realizar la gente de jugones con esa demo. Tienen que mejorar unas cuantas, unos cuantos fallos que han tenido. Y yo creo que para los siguientes partidos, si corrigen eso, pueden llegar a tener unos muy buenos partidos en caché, estoy hablando. El Ay, resto no, de los mapas, lo hemos visto, será. efectivamente. Dice Fire, bro, si ve la demo se disuelve, Nombre hombre, no, las demos son para eso, para juntarse con el equipo, analizarlo, en frío, a ser posible, en caliente no se hacen nunca las cosas. La demo siempre hay que verla, en cualquier partido, sea importante o no sea importante, para ver, o sea, tienes que verla y analizarla para ver cualquier fallo que puedas tener, cualquier... Y dices, pues en B me fallaba que no asomaba justo a este pi que tengo que asomar. Y tienes que ir viendo todo lo que fallas, apuntarlo en una libretita o en un bloc de notas. Bueno, convicted, con esta victoria se pone líder de la tabla a la espera de los partidos de Parabellum, que es con quien iba empatado a puntitos. Pero vamos, ahora mismo se pone Convicted con 15 puntos, con esos 5 partidos jugados, 12 puntos para Parabellum con solo 4 y buscando el ascenso a primera ya. Y lo de que, que ponéis por el chat, pero son Silvers 1, malos partidos lo tiene todo el mundo. Tú puedes ver a equipos como Envius, como cualquier equipo que tenga un nivel altísimo y que le ganan un 16-0 un equipo que no lo conoce nadie, como hoy. Hoy han perdido... Eh, Navi no. ¿Qué Navi? ¿Fue Navi? A ver qué dices de Navi, que te meto una lloya. No, joya. Navi no fue. Vale, vale. Así me gusta. Pues... <laughs> <laughs> No, pero que perdió contra el equipo este nuevo. Que... ¿North? Eso, no, contra North no. Contra el otro. Heroic. Contra Heroic. <laughs> pues. Hoy Heroic. han reventado. El hero... Heroic ha reventado a todo el mundo. Heroic ha ganado porque le han dejado también en algún partido, hay que decirlo. No, pero yo, en el... yo el de hoy lo estaba viendo y han reventado. Y lo han hecho muy bien. Van a dar bastante guerra a partir de. No sé si son mañana ya los partidos. Quizá en algún momento me van a dar el toque por hablar de Katowice, Katowice, yo qué sé cómo lo pronunciáis, yo digo Katowice, que me gusta mucho cómo suena. Eh, vamos a ver si tenemos ya mañana partidos de Katowice. Matches... Sí, correcto, mañana tenemos un Immortals Nord y un Astralis Navi. Va a estar bonito, va a estar bonito. la Astralis Navi... ¿Y por qué estamos hablando de esto si estamos en la Colossus? Mañana también tenemos un partidazo Tenemos a Boost Mañana, Spectre, ¿no? a, para avisar aquí A la gente que estáis viéndonos ahora mismo Mañana se juega el Boost U18 Spectre Express, Express, Express Club Express, estoy yo con Express. Eso. Contra, contra yo también Express estoy con Spectre, Club. no sé por qué Sí, es que has dicho tú Spectre y me has liado Bueno, el Boost U18 Express, o Express Boost U18 Ahora mismo no sé quién es el local y quién es el visitante Y podréis. Hombre, ¿Cómo, los perdón, locales, ¿no? <laughs> y bueno, estáis todos invitados porque ese partido va a ser casteado por mí, que soy el CEO, el como lo queréis llamar, de Boost 18. Y también el realizador, que voy a pedirle que se abra el micro, el micro un momento para que se presente. Mañana va a tener todo el día el micro abierto, vais a tener el realizador continuamente, que es el CEO de, de Express. Así que, realizador, por favor, ábrete el micro ahí cinco minutitos. Tanto tiempo. Muy buenas, gente. Ahí lo tenéis, Raúl, el hombre que nos pone los overlays, que nos pone el OBS a punto, que es el CEO de Express, que esperas para mañana, cuéntame, para este partido que vamos a castear CEO versus CEO. Pues no sé qué quieres que te diga la verdad, Pitu, pero DJ Worldplay por ambas partes, antes de que comience el partido, ¿vale? Y Jafan, sobre todo Jafan, mm. Siempre Jafan es lo más importante. Mira, te voy a decir una curiosidad, tengo un jugador que dice que él nunca pone GL al principio del partido solo pone Jafan de, de, decir GL es mentirme a mí mismo no quiero desearle suerte <laughs> dice pero ante todo quiero que se diviertan así que el Jafan nunca falla bueno pero, nunca sabes que se me ha hecho raro ahora mismo que el realizador hable normal y no hable así ¿Verdad? <laughs> yo creo, espero que mañana no se le vaya la pinza y empiece a susurrarnos como cuando hace durante los partidos. Mañana lo tendréis aquí, podremos <laughs> hablar de los dos equipos. Ambos los conocemos bien a fondo, hemos pasado muchísimas horas con ellos. Así que estáis todos invitados, va a ser una retransmisión, prometemos, muy divertida. Desde luego, sí, yo, yo estaré aquí para pararles un poco los pies, porque si no sí, pistón, que se puede liar. Pistón va a intentar apaciguar las aguas. Creemos que sí. Tengo que ponerme en contacto con él, vamos a ser cuatro en la mesa de cometeristas, va a ser esto un poco caótico, pero desde luego va a ser la fiesta hay, hay que hablar con él ¿No te están escuchando? Ya te has muteado otra vez ¿Ah, ya te has muteado? Madre la madre, madre que lo mía, mario. No hablando aquí con él Bueno, el que en principio está porre de invitado mañana para estar con nosotros en la mesa de realización Así que seremos cuatro comentando Y os digo, va a ser una auténtica fiesta ese partido Estáis todos invitados y nos lo vamos a pasar muy bien Y por mi parte Eso es todo por hoy eh, Piston, te dejo que des un repaso a las redes de Colossus, que te las sabes de memoria Por favor <laughs> Bueno, pues <laughs> Podéis seguir a la Colossus League En Twitter, que es arroba colossus league Si queréis ver alguno, alguno de estos partidos Resubidos o partidos Que os hayan interesado y queráis ver, podéis ir al canal de YouTube, también Colossus League también. Todo es Colossus League. Pues no sé para qué lo digo si ya lo sabe todo el mundo, pero bueno. Bueno, hay y... que recordarlo. Y eso, que si queréis ver, bueno, saber más información sobre la Colossus, cuándo van a ser los partidos, las retransmisiones, todo, tenéis el Twitter. Que es una herramienta que, se... que usamos mucho, la verdad, en la Colossus para decir cómo va todo. Y para dar los avisos importantes los equipos. Pues nada más por hoy, saludos, besos y abrazos para todos. Reparto cada uno que coja lo que quiera. Cierra, Mr. Piston. Es que yo voy a decir el mismo, el mismo saludo que tú, o sea, me gusta mucho. El de los besos, abrazos. Y saludos. Y, y saludos y también coger lo que queráis. Buenas noches, gente, nos vemos mañana a las 11 de la noche, si no me equivoco. Que si me da alguien me dé el capón, si me equivoco. Sí, a, a las 11, a las 11. Maravilloso. Buenas noches. Buenas noches.